Jesús. Que me gusta nunca. Deja la pensión.
Jesús, Jesús. Pilar. Thank you.
Te puedes ver en Facebook por la tarde. ¿Es el B? Sí. Y ustedes están escuchando ahí. ¿Que sí? Sí. O sea, no nos escuchamos. Sí, ahí nos escuchamos todos. Por eso. Se absorbe la... Ajá. Te vas a ver, después se pueden ver en Facebook y en YouTube. Sí, después por la tarde yo la vuelvo y la bajo y la subo a YouTube y la pueden tener de recuerdo, que ahí no se borra. Comenzamos. Buenos días, hermanos. Hoy nos reunimos como comunidad cristiana en esta iglesia catedral para celebrar la misa de graduación de la clase Nayonesis del Colegio Diocesano Santiago Apóstol. Hoy agradecemos a Dios por esta etapa que hemos culminado con retos y desafíos y nos preparamos para una nueva etapa académica. Ponemos en manos de Dios nuestros proyectos, inquietudes y temores para que Él los transforme en la alegría y gozo del triunfo. Puestos de pie, recibamos a Padre Héctor Rodríguez, nuestro director espiritual, con el cántico de entrada. Cantando la alegría de vivir, llegamos a la casa del Señor, cantando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Venid, entremos todos dando gracias, venid, cantemos todos al Señor, gritemos a la roca que nos salva. Cantemos la alabanza a nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Muy buenos días a todos. Le damos la más cordial bienvenida a la Catedral Santiago Apóstol para celebrar esta Eucaristía y los actos de graduación de la clase Nayonesis. Ese es el nombre, ¿verdad? Sí, sí. Nayonesis, de octavo grado de nuestro Colegio Diocesano Santiago Apóstol. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestros estudiantes. Agradecemos la presencia de la facultad, de empleados, familiares, amigos, en fin, invitados todos a esta celebración eucarística para dar gracias a Dios por el culminar esta etapa académica y poniendo en manos de Dios todas las metas, proyectos y la etapa académica que comenzarán oportunamente nuestros estudiantes, para que el Señor les bendiga y les proteja. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Vamos a reconocer con humildad que somos pecadores y invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad.
Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que siempre escuchas con misericordia a tus siervos atribulados, al darte gracias por tu bondad, te suplicamos que, liberados de todo mal, te sirvamos siempre con alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos con atención la palabra viva del Señor. La palabra de Dios siempre es actual y tiene un mensaje para cada uno de nosotros. La primera lectura de la carta de San Pablo a los Colosenses nos recuerda cuáles son los sentimientos que tenemos que tener los unos con los otros. El Evangelio según San Mateo nos recuerda que Dios siempre nos provee lo que necesitamos, porque es el Padre providente que nunca nos abandona. Escuchemos con atención las lecturas que serán proclamadas. Primera lectura, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia, sopórtense los unos a los otros y perdónense mutuamente. Siempre que alguien tenga motivo de queja contra otros, el Señor los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo. Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Esa paz a la que han sido llamados, porque formamos un solo cuerpo, y vivan en la acción de gracias. Que la palabra de Cristo resida en ustedes con toda su riqueza. Instruyanse en la verdadera sabiduría, corrigiéndose los unos a los otros. Canten a Dios con gratitud y de todo corazón salmos, himnos y cantos inspirados. Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en nombre del Señor Jesús, dando gracias por él a Dios Padre. Esta es la palabra de Dios. Vamos, Señor. Daré gracias a tu nombre, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque has oído las palabras de mi boca. Te cantaré en presencia de los ángeles, te mostraré ante tu santo templo. Daré gracias a tu nombre, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu amor y por tu fidelidad. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Daré gracias a tu nombre, Señor. Que los reyes de la tierra te bendigan al oír las palabras de tu boca y canten los designios del Señor, porque la gloria del Señor es grande.
Daré gracias a tu nombre, Señor. Nos ponemos de pie. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. ¿Quién de ustedes, cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará cosas buenas a aquellos que se las pidan? Palabra del Señor. Podemos sentarnos un minuto, hermanos. Nuevamente le damos la más cordial bienvenida a la Catedral Santiago Apóstol, el templo histórico y antiguo de nuestro pueblo de Fajardo, donde por más de 40 años se reunían antiguamente estudiantes de nuestro Colegio Diocesano Santiago Apóstol para celebrar sus graduaciones. Y hoy, recordando esos tiempos y agradeciendo a Dios por los triunfos alcanzados, nos reunimos en primer lugar para dar gracias a Dios por nuestra clase graduanda de octavo grado, la clase Naionexis, y para celebrar sus actos de graduación. Es un día de alegría, pero también de muchos sentimientos, y además es un día también para crear conciencia del trazar nuevas metas hacia donde quiera que vayamos. La palabra de Dios siempre va a ser un faro luminoso que alumbra nuestro camino, aún en los momentos más inciertos de nuestra vida. Por eso, queridos estudiantes, no olviden nunca la elección que ha hecho Dios en ustedes. San Pablo, en la primera lectura, nos dice a nosotros, y hoy les dice a ustedes, como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia. Sopórtense los unos a los otros y perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro. Al final nos dice que la paz de Cristo reine en sus corazones. Nunca olviden esa exhortación que hoy nos hace San Pablo. En la vida académica, como ya ustedes han experimentado en estos años, hay momentos de triunfos y alegrías. Hay otros momentos que no son tan buenos. Hay momentos donde experimentamos frustración y tristezas. Pero en esos momentos es donde hay que acrecentar los valores cristianos que nos decía San Pablo en la primera lectura. Y sobre todo cuando no sepamos dónde acudir, recordemos las palabras que escuchamos del Evangelio de San Mateo. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Cuando la situación, como decimos en español, apriete, se vuelva un poco difícil, en ese momento donde el examen no lo entendemos, donde los retos se vuelven mayores, y a veces las metas parecen inalcanzables, no reclamemos a Dios. Es momento entonces de clamar a Dios. Nos dice la Escritura que el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. Por eso, pidamos a Dios y recibiremos de Él. Busquemos a Dios y Él saldrá a nuestro encuentro. Llamemos a Dios y Él nos abrirá las puertas. Que Dios los bendiga y muchas felicidades. Que así sea. Amén. Nos ponemos de pie.
Oremos y presentemos al Señor nuestras intenciones y necesidades, confiando que Él, como Padre Providente, nos concederá lo que le pedimos. A cada petición vamos a responder: te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que siempre pueda ser luz en medio de las tinieblas y dar a conocer el nombre de Cristo hasta los confines de la tierra, roguemos al Señor. Por todos los gobernantes, para que en este tiempo difícil que vive la humanidad puedan tomar las mejores decisiones para los pueblos, roguemos al Señor. Por la clase graduanda Ionexis del Colegio Diocesano Santiago Apóstol, para que formados en un ambiente cristiano y de fe puedan cumplir con el llamado y la elección de Dios en su vida, roguemos al Señor. Por todos aquellos que pasan necesidades, para que con nuestra ayuda puedan salir adelante, roguemos al Señor. Por el Colegio Diocesano Santiago Apóstol, por toda su facultad, empleados y egresados, para que mantengan vivo el nombre y la gloria de esta institución y sean ejemplo donde quiera que vayan, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras peticiones. Tú conoces nuestro corazón y nuestras necesidades. Realízalas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos y nos preparamos para la liturgia eucarística con el ofertorio. Donde hay caridad. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre Santo, tú nos diste a tu Hijo para salvarnos de la muerte y de todos los males. Acepta con bondad este sacrificio que te ofrecemos en acción de gracias por todos los logros alcanzados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Monseñor Eusebio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su castísimo esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. La paz así de lejito, ¿verdad? La situación que vivimos, pero anhelando, ¿verdad?, en algún momento poder notar ese abrazo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa.
casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Siendo la Sagrada Comunión, vamos a ir pasando por el pasillo central, banco por banco, ¿verdad? Para así mantener el orden de la distancia. Y regresamos a nuestros lugares por los laterales. Aquellos que estén preparados pueden ir acercándose, los que no permanecemos sentados. Oremos. Dios Todopoderoso, que en tu bondad con este pan de vida robusteces a tus siervos y los libras de las ataduras del pecado, haz que constantemente crezca en nosotros la esperanza de la gloria.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Finalizada la Santa Misa con la bendición, vamos a pedirle a los estudiantes que pasen por el salón parroquial para que se vayan, ¿verdad?, poniéndose sus vestimentas de graduación, y también van a tener allí algo para que se refresquen un poco antes de. Los demás vamos a esperar aquí sentaditos, y mientras tanto, ¿verdad?, pues nos mantenemos esperando este momento de la graduación. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor.
cosa. Es más bonito también. Ay. Ay. Excuse me, no, ella va a empezar. Ay, Dios mío. También lo sé. No puedo contigo. Ay. La señora Mariel Pilar Méndez, secretaria de Juventud.
Espíritu Santo. Dios de misericordia, te damos gracias porque nos permite estar reunidos en tu templo para celebrar los actos de graduación de la clase de Ionesis y de octavo grado del Colegio de San Santiago Apóstol. Te pedimos que bendigas a estos jóvenes que hoy emprenden un nuevo camino en su vida académica, para que tú siempre puedas ser su faro luminoso. Bendice a sus padres, familiares, amigos y maestros, para que siempre puedan llevarlos por el buen camino e impartir a ellos el pan de la enseñanza en su hogar y en sus respectivas escuelas. Bendice y acompáñanos y te encomendamos estos actos de graduación. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días a todos. Nuevamente le damos la más cordial bienvenida a esta su casa, la Catedral de Santiago Apóstol del Pueblo de Fajardo. Discúlpenos, ¿verdad?, porque los sonidos estaban un poquito de problemas. Esperemos, ¿verdad?, que ya con lo que hicimos, pues, se haya arreglado. Nos place recibirlos a ustedes, a toda la facultad, empleados, estudiantes, padres, en fin, invitados todos para estos actos de graduación. En nombre de la diócesis de Fajardo-Macao, del equipo de administración del colegio, sean todos bienvenidos. Que Dios los bendiga y que disfruten. Se pueden sentar, gracias. Invitamos a la joven Alondralí Flores Pérez, de la clase Nairexis 2020, a que me acompañe al podio para hacer la dedicatoria de estos actos de graduación. Un comunicado.
Quiero que los padres se den un aplauso a ustedes mismos, que se merecen esto y mucho más. Tomas una acción cada día, aunque sea algo muy pequeño, lograrás tu meta antes de que lo cumplas.
Abre tu alma y tu corazón, grita, ríe y llora y sé tú. Alondra, marcarás tus huellas en tu caminar. Ahora, pinta de colores al mundo con tu corazón y junto al infinito. Admiro que se hayan dado cuenta de que la vida es un simple. Que siempre más, que mientras más simples las cosas, más amor fluye entre nosotros. Que mientras más inclusivos somos, más crecemos como seres humanos y nos ocupamos de lo que necesitamos. Que el compartir físicamente con los que amamos es la receta perfectamente para que este camino sea aún más placentero y lleno de amor. Que sí, se organiza en el tiempo de dar la oportunidad de vivir la experiencia. Gracias.
diplomas, ¿verdad? Quedar un momentito para que se tome la foto. Gracias. Ahora con ustedes a la joven Karina Peña de Sánchez.
Acompañan también.
ayuda a mis a repartir los mismos. Gracias. ¿De qué jóvenes? Señorita Cirino, le presento la casa graduanda de octavo grado del Colegio de los Hermanos Santiago Apóstol. Cumple los estudiantes con los requisitos académicos establecidos para recibir su diploma de octavo grado. Después de haber cotejado los expedientes académicos, certifico que todos cumplen con los requisitos establecidos. Con la autoridad que me confié, la Vicaría de Educación de Escuelas Católicas de la Diócesis de Fajardo, Humacao, y las ferias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los declaro graduados. Thank you.
Llévate mi jefe.